Sí, teníamos previsto tratar de culminar previo a al comienzo de la licencia anual, cosa que no pudo ser porque tuvimos algún inconveniente con la planta asfáltica que rompió un par de días. Eso nos impidió culminar el cronograma de trabajo que teníamos planificado, lo cual igual no nos impidió sí dejar transitable tanto la avenida Sierra como el acceso a la calle Wilson Ferreira Aldunate, acá el puente, como la calle 60. Las tres están aptas para circular en condiciones de seguridad, que eso también es importante, y tratando de que estos días que vamos a tener el parate de la construcción, puedan los vecinos seguir haciendo una normal utilización de los espacios públicos. A partir del 15 de enero vamos a estar de vuelta comenzando con los picos de obra que nos quedaron por este parate. Pero bueno, seguiremos trabajando intensamente. Tratamos estos últimos días de pegar un último repaso en localidades. Estuvimos estos días trabajando en La Cruz, estuvimos trabajando en Pintado, en Maciel, en Goñi, en San Gabriel, en Chamizo, en Casupá, para dejar de la mejor manera estos días para que los vecinos puedan transitar y tratar de ponernos a tiro con algunas localidades que veníamos con algunos inconvenientes de tránsito.